Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estamos con una mesa de boda. Vamos a salirnos un poquito de las mesas de comuniones y les voy a mostrar una mesa de boda. Esta también la hice en el mes de mayo, en mes de mayo de comuniones, pero era una boda, así que era una boda muy sencilla, por lo tanto yo decidí hacerla a pesar de todo lo que tenía de comuniones, porque era una persona muy muy especial. Además es suscriptora de mi canal y me lo pidió una amiga muy querida, así que yo me decidí a hacer esto porque era algo sencillo y la verdad me apetecía mucho darle alguna especie de contribución para su boda porque me parece una persona estupenda. Le mando un beso grandísimo a Pepi y les voy a mostrar un poquito muy lento todo lo que he hecho porque he grabado solo la parte terminada, porque el espacio era muy pequeñito e intenté grabar pero no se podía porque no se veía bien lo que estaba haciendo, así que decidí solo grabar un vídeo para que vieran todo lo que hice, darles idea. La mesa es bastante pequeña, eran solo 20 invitados, pero yo quise tener muchos, muchos detalles. Ella quería algo con todos los colores en tonos azules, en todos los tonos azules, y agregar un poco de amarillo y verde para darle ese contraste. Yo lo que hice fue en una parte de la mesa, en la parte de al lado, colocar como una especie de estructura con muchas luces. Yo lo que sí quería era que fuera muy romántico, que tuviera muchos colores, pero que tuviera muchas lucecitas, porque el espacio era pequeño y lo que iba a llamar la atención eran todas las luces que iba a tener. He colocado algunos globos en la parte de arriba, que no se ven en las fotos, por eso se los muestro en el vídeo. Y he colocado un fondo, por eso les digo que los fondos son muy importantes, porque la mesa no se hubiese visto tan bonita si yo no le hubiese colocado un fondo, porque el fondo de esto era un mueble con muchas, muchas botellas y la verdad es que se hubiese perdido todo. Así que para mí el fondo es imprescindible. Esta es la mesa, es muy pequeñita pero muy con muchos detalles, a mí me parece muy linda y yo quería sobre todo que tuviera, que fuera elegante, pero que tuviera colores porque a esta persona es muy muy alegre y que además tuviera muchas luces. Los pintables que escogí los he comprado solo las flores aparte y los he diseñado yo todos porque no existía un pintable en azul con florecitas y que fuera así vintage que a mí me gustara, así que los he diseñado yo. Y luego lo que he hecho son aperitivos muy muy exclusivos. He colocado en tarrinitas de vidrio, los he decorado con sellitos de recién casados y luego he colocado, pues estos son mousse de limón, también son zumitos de limón y quedan súper súper bonitos. La verdad que me sorprendió porque cuando fui a recoger muchas personas pensaban que esto era de mentira, que esto era solo decoración y se comía, realmente se comía, era mousse de limón, se comía y la gente no se creía que se comiera, así que fue un poco, digo, uff, creo que se los tienen que comer. Así que fue muy gracioso y bueno, se los digo como algo gracioso de la mesa. Estas bolsitas de tela que saben que se las agrego casi a todas mis mesas porque me gustan muchísimo y son muy sencillitas de hacer. Compré florecitas muy silvestres porque yo quería y la novia también quería colocar limones y manzanas en la decoración. Así que me parecieron estas florecitas muy silvestres y muy bonitas. Los cajoncitos que agregué son del IKEA. Y compré bombones, bombones muy finos, muy, muy ricos, para colocarlos en lo que serían los cajoncitos en la parte de arriba. Las cajitas, estas cajitas no las corto yo, estas cajitas las compré en el AliExpress. Se compran en unidades de 100 y no son muy costosas, creo que son 20 euros las 100 unidades, así que no son para nada costosas y tengo para muchas mesas. Estos caramelitos que son como una especie de acrílico y que también le he colocado lacacitos, pero en este caso no los he puesto multicolor, sino que los he escogido de los colores de la temática. Esto es mousse de fresa con mermelada y fresa natural. Estaba riquísimo, yo me dejé unos para casa y madre mía de buenos que estaban, los hizo mi marido. Mi marido es un excelente repostero, así que toda esta parte yo se la dejo a él y estaban deliciosos.
Estos caramelitos son súper bonitos, también los he comprado en el AliExpress. Bombones como Ferrero Rocher o bombones de Lindor o bombones de lo que ustedes quieran, porque yo quería que todos los dulces de esta mesa fueran súper exclusivos. Yo no quería tanto chuche, he agregado alguna que otra nube, pero yo quería que todos fueran bombones, galletas, todo muy elaborado y todos los dulces fueran súper, súper exclusivos. Así que yo creo que he logrado el resultado y las galletitas también las he hecho yo. Menos las de corazoncitos, que esas sí son compradas. Estas de corazoncitos las compré en el IKEA, en la parte de afuera. La verdad que son súper ricas y se ven preciosas en las mesas. Fue un acierto, no sabían cómo eran por dentro, pero eran muy baratitas, así que las compré. Las aguas me han encantado porque utilicé una botellita distinta. Era más costosa, pero no me importó porque yo quería que el agua fuera muy muy bonita, que no fuera la típica de comunión. Así que la he hecho en una más pequeñita y la he decorado muchísimo más especial. Más bombones y he agregado muchas lucecitas. Como ven, el agua era súper súper bonita y con las luces parecía vidrio en vez de plástico. Algún mensaje, esto es un portarretrato de casa, que le he colocado un mensajito muy muy bonito. Una tarta que estaba súper rica, era una red velvet y estaba súper súper rica, con bomboncitos y demás, se veía súper apetitosa. Y como ven, la mesa es súper súper sencillita, pero a mí me parece suficiente, más bien era bastante grandecita para la cantidad de personas que había. Pero casi todo se comió, prácticamente todo, excepto un par de cosas, porque había mucha comida y había más tartas, así que fue por eso, pero la verdad que yo lo vi súper adecuado y me gustó muchísimo. Y luego además ella también me pidió que decorara un poquito el salón. Era un restaurante muy pequeñito, pero un restaurante que era muy lindo. En el vídeo se ve muy pequeñito, pero la verdad que el restaurante es precioso. Y le agregué en la pared este ramo de flores de papel, como decirlo de alguna manera, y les hice un banner con su nombre, con Pepi y Fernando. Lo hice con tela, todo esto es con tela. Algún centrito de mesa donde van los novios con algunas florecitas, manzanas y limones. Y un banner o un printable con sus nombres. Luego, para toda la mesa, he decorado muchos, muchos envasecitos de cristal, que los he hecho con cristalería de la cocina, es decir, botes de salsa de tomate, botes de mermelada, botes de muchas cosas que fui recolectando. Y también a cada invitado le coloqué esta especie de servilleta con un lacito y una florecita con un mensaje para cada uno. Las bodas aquí en España son así, en este estilo. Yo sé que en Latinoamérica son un poco más, el estilo es distinto, pero ya las bodas así ya se están dejando de moda y ahora viene este auge nuevo en plan vintage, con colores, con printables, con este tipo de cosas, con cristalería y este estilo de bodas. Así que yo les invito a que cambiemos un poco ese chip. Mi boda no fue para nada así, mi boda fue totalmente como las antiguas, con toda la decoración muy distinta. Y ahora este estilo me encanta. Yo me encantaría volver a casarme con mi mismo marido, claro está, porque no lo dejo por nada del mundo. Pero me encantaría poder haberme hecho a mí misma una mesa dulce o que alguien me la hiciera, porque son súper, súper bonitas este tipo de decoración. Y estamos cambiando un poco el estilo y la manera de decorar las bodas. Espero que les haya gustado. A mí me encantó trabajar para esta personita. Es una personita especial, ¿no? Lo siguiente. Le mando un beso grandísimo a Pepi, otro y muchísimas gracias. Sé que estabas muy, muy contenta con la decoración y yo te lo agradezco muchísimo. Fuiste genial conmigo. Te mando un beso grandísimo y les dejo con alguna fotito de la mesa. Siempre recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas y que subo fotos casi todos los días. Y mi página de Facebook, Bellas y Creativas, que también
Ahí comparto muchísimas cosas, printables y fondos. Recuerden suscribirse a mi canal, darle a esa campanita para que les avisen cuando subo vídeo. Y si les gusta, poner manita arriba o si no, dejarme un comentario que me encanta leerlo. Y saben que siempre se los contesto. Les mando un beso grande, grande, grande. Adiós.